¿Qué tal amigos de Pasimolio de Poder PDA? Bueno, pues el día de hoy traemos el unboxing del ZTE Blade A530. Como ustedes saben, en los últimos 6 meses más o menos, hemos estado trabajando con ZTE México, que nos ha estado enviando varios de sus equipos para que les hagamos sus respectivos análisis. Y bueno, antes que me digan cualquier otra cosa en los comentarios y me mienten la madre, así como lo están viendo, así me lo mandaron. Lo digo porque hay algunos usuarios que se enojan mucho, no sé por qué, cuando ven la fajilla de Telcel. Insisto, es solo una fajilla, así la mandan, porque Telcel es el proveedor, el distribuidor oficial de este smartphone, pero obviamente, como ustedes saben, de acuerdo a las disposiciones de la IFETEL, los equipos ahora todos vienen desbloqueados, así que, insisto, solo es una fajilla. Esta es la verdadera caja del Blade A530. Y bueno, pues como pueden ver, el equipo realmente viene completamente sellado. Está nuevecito, así que pues vamos a hacerle el unboxing. Y bueno, esta vez no tengo mi herramienta clásica para abrirlo, pero vamos a abrirlo con este desarmador que encontré por ahí. Yo creo que lo puedo quitar así, no estoy seguro. Vamos a ver, no, ahí está, ya lo logré rascar, por allá más bien. Bueno, ahí está. Y ahora sí vamos a poder abrir la caja. Y como pueden ver, pues no viene en el formato tradicional de las cajas, que son como que se abren en dos piezas. Esta viene así. Bueno, lo primero que tenemos aquí pues es el dispositivo, que les digo que es muy liviano. Vamos a ponerle un segundo por este lado. Y acá tenemos el cargador, que pues como pueden ver no tiene nada de especial, pero pues viene en color blanco. Y no estoy seguro si es de carga rápida, aunque lo dudaría porque estamos ante un equipo de gama baja. Vamos a ver qué más tenemos aquí en la caja. Viene un poco extraño el empaque. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos pues lo que es las garantías, una guía de inicio rápido. Por acá tenemos, aquí no tenemos nada. Y aquí tenemos la batería, que viene separada porque el equipo admite baterías intercambiables. Si bien la batería es de 2660 miliamperes, que dadas las especificaciones del equipo puedo considerar que nos va a dar una autonomía pues promedio, no nada sorprendente, pero tampoco por debajo de lo esperado. Y vamos a ver, aquí tenemos los audífonos. Y los audífonos vienen de buen tamaño. La calidad es obviamente pues un poquito baja, no crean que es la gran cosa. Los pueden ver mejor, más a detalle. Es de este tipo de plástico sencillo, que no se siente gomoso ni nada. Son audífonos muy básicos, obviamente, pero bueno, al menos los trae incluidos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y tenemos finalmente el cable, que supongo que va a ser micro USB. No creo que sea tipo C. Y en efecto, es un cable micro USB. Se lo voy a acercar rápido para que lo vean. Ahí está. Y bueno, pues vamos a sacar el equipo de su bolsa para verlo un poquito más a detalle. Pues como pueden ver, realmente si sí es una experiencia de abrir una caja de un equipo de gama baja, no es obviamente un equipo de gama media ni pretende serlo, ya desde el tipo de empaque en el que viene. En la parte trasera tenemos este acabado, digamos, brilloso, pero es plástico, se siente el tacto del plástico. Y por aquí está la pestañita para colocarle la batería. Esta es la parte de atrás del equipo y vamos a ponerle la batería. Ahí está. Se le vuelve a colocar. Miren, aquí también tenemos la ranura para la SIM y para la micro USB. Tiene su ranura de expansión. Aquí tiene un lector de huellas. Y pues vamos a quitarle el plastiquito. Ahí está. Y obviamente es un equipo que les digo, pues no tiene características sorprendentes. Tiene un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1.3 GHz. Tiene, por ejemplo, Android 8.0, que es Oreo. Sin embargo, pues bueno, nos trae una versión reciente. Trae lo que es una batería de 2600, que eso ya lo vimos. Trae una cámara de 5 megapíxeles y tenemos una cámara frontal de 2 megapíxeles para selfies. En la parte de atrás también tenemos un flash LED
y tiene 2 GB en memoria RAM y 16 GB de memoria interna ampliable con micro SD hasta 128 GB. Entonces, pues realmente no tiene especificaciones muy altas y su precio está entre los 2200 a 2500 pesos mexicanos, dependiendo de dónde lo compren. La verdad es que sí se me antoja un precio un poquito excesivo para lo que es el equipo, realmente para las especificaciones que trae, y obviamente pues falta que veamos la experiencia de usuario a más a fondo para saber realmente si vale la pena o no, porque pues muchas veces estos equipos pueden darnos sorpresas, tanto positivas como negativas. En este caso no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar con el Blade A530, porque en los últimos equipos que hemos analizado, la verdad nos hemos llevado buenas experiencias, aún en los equipos de gama baja. Entonces no estoy seguro, porque este es el gama más baja que nos han enviado últimamente, entonces no estoy muy seguro cómo va a ser la experiencia, pero pues ya veremos en un video posterior. Como ustedes saben, vamos a publicarles un análisis un poquito más completo. Este es únicamente un unboxing para sacarlo de la caja, hablar un poco del equipo y demás. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por ahora, amigos. Espero les haya gustado este rápido unboxing del ZTE Blade A530. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestro blog. Y recuerden, esto es Pasión Móvil.